Es un colectivo alegre. Y me recuerda naturalmente el documento del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, la alegría del Evangelio. Porque no van a sacar nada, van a dar todo y a recibir mucho, pero sin buscarlo. Cuanto más y mejor preparada esté una persona, mejor puede servir al lugar donde va. Porque la formación lo que tiene como objetivo es abrirme los ojos para poder ver, aprender a escuchar y actuar según las culturas a las que voy a ir. Si un misionero va con una misión, como su nombre indica, trascendente, y para eso hay que prepararse, para eso necesita estudio, eso necesita conocimiento del lugar a donde van. Necesita conocimiento del contexto, necesita reflexión, porque un misionero no es un voluntario, un misionero no es un cooperante, un misionero no es un turista. Porque al final uno cuando sale es para darse lo más y lo mejor y de más calidad. Creo que es muy necesario saber a lo que vas, conociendo a dónde vas y conociéndote un poco a ti mismo. Si no vas con preparado, no te has hecho algo de formación anteriormente, pues es mucho más fácil pegarte el batacazo, ¿no? Y hacer un poco en vez de hacer la misión a la que has sido llamado, ¿no?, por Jesús, es más fácil que hagas tu misión. El bien hay que hacerlo bien, o sea, no vale con tener buena voluntad, hay que tener conocimientos para salir. Esto, sobre todo por respeto a la gente con la que vas, ¿no?, a la gente a la que vas con la que vas a compartir, eso me parece fundamental. Lo más importante de ir con formación es que te ayuda a tomar conciencia de tu pequeñez, de que tú no eres el salvador del mundo, de que todo es tan grande y tan amplio que tú no te vas a comer nada, todo lo contrario, que la realidad te va a comer a ti. Para poder lavar pies, que es como define la misión Jesús, ¿no?, que sigue habiendo muchos pies que lavar, hay que hacer curso de lavado. Y no sabemos lavar los pies. Y si quieres a la gente, intentas ir con la mayor formación posible para poder comprender lo que está pasando. Es un espacio donde los alumnos religiosos, laicos, sacerdotes se encuentran a gusto para ir remansando aquello que anidan en su corazón y pueden irlo articulando en colaboración con otros. Te da una visión general de la realidad mundial, se tratan temas como justicia y paz, como interculturalidad, luego realidades concretas de distintos países o de continentes. Y hacer el año de formación yo creo que es no tanto por lo que aprendes, sino por esa actitud que explotas en ti. Y realmente al principio me va a descolocar, pero eso me abre horizontes, me abre la mente y me abre el corazón. Creo que es un tiempo de gracia y un tiempo de regalo, esa formación. Cuando vamos a la misión vamos con muchos prejuicios, con muchos tabúes, con muchos tópicos que hay que desmontar. Y el curso este ayuda a eso, ¿no?, a reestructurar tu vida, tu idea de la misión y lo que vas a hacer allí. No haces el mismo análisis de la realidad cuando estás allí en misión si no has tenido una formación previa, y sobre todo tiras mucho también de toda la parte de espiritualidad misionera que se dé durante el curso. Es la actividad docente, en el sentido tradicional de la palabra, porque es docente sui generis, más satisfactoria que tengo en mi vida. Haces una experiencia de comunidad, que es la que vas a vivir en misión. Haces una experiencia de conversión, que es la que vas a hacer en misión. Es una experiencia que no es sustituible, no es leer libros, es otra cosa. Claramente el compartir, al ser un curso en el que hay sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, solteros, matrimonios, te aporta una variedad y una visión de conjunto de la misión que me parece buenísima, ¿no? Una relación interpersonal profunda. La convivencia. El compartir y el compartir también, aunque no sea parte de la formación directa. Íbamos todos con esa ilusión, con esa ternura, y el hecho de compartir ese momento tan intenso de incertidumbre, ese momento a veces de dificultad también, ¿no?, de dejar tantas cosas acá. El misionero es realmente, yo diría, la joya de nuestra comunidad cristiana. Es una experiencia que por mucho que la comuniques, por mucho que hagas actos sociales, por mucho que estés ahí animando con vídeos, fotografías, cartas, nada, nada como la experiencia personal. Pues la misión es justicia,
La misión es fraternidad, sentir a todos hermanos, ¿no? Y la misión es solidaridad, la misión es evangelio, es descubrir al otro como hermano y te cambia la vida, ¿no? Y hace que aquí, que cuando vuelves necesites vivir de otra manera y no puedas ser indiferente al otro, ¿no? Ver cómo la gente tiene alegría. O sea, el hecho de que se necesita allí tal o tal cosa, eso lo vemos nosotros porque lo tenemos. Allá muchas de las cosas que se necesitan para la vida no es tanto el tener cosas, sino tener actitudes frente a la vida. Es muy importante saber que cuando uno va a un lugar nuevo, pisa tierra sagrada, que tiene que escuchar, aprender y luego participar y colaborar. Una alegría que sueño volver a ella también, ¿eh? No es porque no la haya aquí, pero no sé cómo decirte, es distinta. El irte cambia la perspectiva con la cual vas a ver tu vida de ese momento en adelante. No es que uno allí va a darles a los pobrecitos que no tienen nada. Uno va a recibir un montón de cosas y a ponerlas en contacto con la realidad en la que uno sigue teniendo un pie, que es acá, ¿no? Entonces, también la realidad acá se transforma y el papel de uno, el puente, es que pone lo de allá en contacto con lo de acá en contacto con lo de allá, ¿no? Para desaprender lo aprendido, para volver a aprender cosas que son muy necesarias. Y sí, la verdad es que la misión te cambia. Yo creo que uno piensa que en la misión vas para ayudar, pero al final te transforma. O sea, nosotros no podemos decir que seamos el mismo Vicente y la misma Inma de cuando nos fuimos. Te colocas ante situaciones muy límites, ¿sí? A nivel personal y a nivel religioso también, a nivel espiritual. Y es increíble hasta qué punto eres capaz de aguantar y sostenerte, ¿no?, en momentos difíciles. Ojos que ven, manos que tocan, corazón que siente y alegría que contagia. Nada ha sido igual. Es un antes y un después de la misión en mi vida, en España, en la vida cotidiana, pero somos distintos, se vuelve distinto. Oh.